El 13 de enero iniciarán inscripciones escolares en el régimen Costa. La Coordinadora Zonal de Educación, Marlene Jaramillo, anticipó la reubicación en la provincia de 5 planteles por estar en zona de riesgo. Varios de los 24 establecimientos que serán intervenidos en la provincia de Sáchila serán reubicados. El anuncio lo hizo la Coordinadora Zonal de Educación, Marlene Jaramillo, durante su visita a Santo Domingo. Es el caso precisamente de la escuela Tuxaquecha, que es la que por debajo está ubicada como un estero, y entonces va a ser reubicada. Y así también algunas de las otras instituciones, que creo que en el caso tenemos aquí en Santo Domingo 5 instituciones que están pedidas el informe en zona de riesgo. Para el efecto, la funcionaria señaló que se trabajó en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ya está subido en el portal. Si ustedes ingresan al CERCOP en este momento, pues ustedes pueden ver cómo están adjudicadas las intervenciones, y también tenemos algunas consultorías que se están trabajando ya para la intervención de los ejes educativos. La funcionaria señaló además que el 13 de enero inicia el proceso de inscripción en el régimen Costa. Para ello se ubicarán varias ventanillas en un establecimiento educativo considerado como estratégico dentro del circuito. El ministerio va a abrir, de acuerdo al número de circuitos educativos que tiene cada uno de los distritos, una oficina o una ventanilla para atención al público, y allí tendrán que acercarse los padres o representantes para separar o para inscribir al niño en el año o el cupo que necesite. El proceso de enrolamiento es la primera fase de este proceso, en el que los niños de 3 a 5 años que no estén registrados en la base de datos del Ministerio de Educación deberán ser inscritos por sus padres en el registro civil. El plazo para este proceso culmina el 31 de diciembre.